Buenas noches, contentos por cortar esta racha. Era fundamental para nosotros salir de ella. 2 meses sin ganar, la verdad es que nos costó mucho. Contento porque se consiguen 3 puntos que nos permiten mantenernos en la zona en la que debemos estar. Contento por el esfuerzo de los muchachos y sobre todo porque encontraron la recompensa a su esfuerzo, que la verdad es que hoy hay que reconocerlo. Sí, tomando en cuenta que no hemos trabajado, tomando en cuenta que solamente hubo algunas instrucciones ahí vagas, tomando en cuenta que cambiamos de línea y que los jugadores hicieron un esfuerzo extraordinario para intentar hacerlo lo mejor posible, sí, por supuesto, y después de ganar, claro que sí, no estamos satisfechos, por supuesto, nos hubiera gustado probablemente ganar más holgados. Pero sí, muy contento, sobre todo por, te repito, por el esfuerzo y por la disposición y el compromiso que mostraron los jugadores. Lo que más me gustó es que se pudo mantener una actitud positiva y una actitud propositiva la mayor parte del tiempo. El partido anterior, que tuve la fortuna de llegar ese día, habían hecho un buen primer tiempo y en el segundo fue un equipo completamente diferente. Hoy me parece que aún en una situación un poquito en menor grado, pero en el segundo tiempo se mantuvo la intención de ir a buscar el resultado, y esa parte es la que destaco. Sí, faltó contundencia, pero tampoco es sencillo para plantarse frente a la portería, generar las jugadas. Te repito, no tuvimos días para trabajar, para automatizar movimientos. Fue solamente una sesión en la que pudimos ahí medio aterrizar algunas cosas, y la disposición hizo que pudieran ellos sacar esa ventaja para poderse poner de frente al arco. Estoy muy contento por el resultado, estoy muy contento porque los jugadores se lo merecían. El Chule vuelve a encontrarse con el gol, y eso para la recta final me parece que es muy positivo. Ambas, pero sin duda la actitud. Yo todavía no conozco bien cómo están algunas situaciones, trataré de empaparme lo antes posible. Me comentan que por tradición nuestro equipo cuando sale sufre. Hay que cortar esa situación también. Los campeonatos no se ganan solamente en casa, habrá que saber enfrentarlos de visita.
De lo que he visto estos tres juegos, me parece que hoy se mantiene una buena actitud y eso, repito, sobresaliente y de nombrarlo, porque no es sencillo durante 95 minutos mantenerse a tope. Bueno, hoy nos toca estar en la banca, ya llegamos la semana pasada, a lo mejor es un tema emocional o un tema de cábala. La verdad es que nosotros ya estábamos ansiosos por estar compartiendo con los muchachos, más allá de cualquier situación de coincidencia o de superstición. Me parece que hoy lo que impera es una buena actitud sostenida, y repito, eso de reconocer los jugadores, porque no es sencillo, porque sin trabajar lo que se tiene que trabajar lo pudieron mantener. Fueron muy disciplinados en muchas cosas y hoy me voy contento por esa parte. Es un partido nada más que, si bien significa salir de una racha larga y negativa, hay que darle esa importancia, pero hasta ahí es un solo partido y necesitaremos tener un buen cierre para llegar lo mejor posible a la instancia que el equipo merece llegar, que es la fase final. La semana pasada me habían preguntado, yo les había contestado de broma que me gustaba jugar como el Barcelona. Después les decía que bueno, habría que ver con qué elementos contamos. Más allá de ponerle mi poncho o el del cuerpo técnico, hoy es completamente los jugadores. Esperemos poder aterrizar nuestra idea y que ellos la puedan aterrizar. Por supuesto que nuestra idea será buscar los partidos, ganarlos, pero hoy sí le daría el mérito completo a los jugadores, siempre, pero hoy especialmente por la actitud, por el compromiso, porque lo hablamos en la mañana que estuvimos aquí haciendo nuestra activación, se sentía la energía en el vestidor, se sentía, no fue sencillo, probablemente no haya sido un partido espectacular, pero al final el resultado y el objetivo se cumple, mérito completo de ellos. Todos aspectos generales, mejorarnos en la parte defensiva, ser más claros a la ofensiva, mejorar jugadores, recuperarlos. En general todos los aspectos se tienen que tocar, que mejorar, que trabajar, y sobre eso estaremos esta semana. Por fin tenemos una semana larga para poder aterrizar muchas cosas que solo se pueden aterrizar en una semana larga. Esperemos aprovecharla de la mejor manera. Rodrigo Morales dice: ¿en base a qué toma la decisión de salir con línea de tres en el fondo con el poco tiempo que tenía para entrenar? Las características de los jugadores. Nosotros tenemos gente de ofensiva que es importante, que ha sido importante, que ha tenido procesos de selección nacional, que juegan en otras posiciones, y para poderlos tener cómodos en cada una de sus posiciones y tratar de que se desarrollaran de la mejor forma, es que utilizamos esta línea de tres. En este caso, la gente de ofensiva, que no tiene un regreso tan marcado, pues la idea de soportar con tres atrás era precisamente para liberarlos un poco y que no tuvieran un recorrido tan largo. Me parece que por momentos funciona. Y bueno, habrá que ver las características del siguiente rival, a ver si es con una línea como la de hoy o lo modificamos. Plausible y repito, y así va a ser mi idea hoy, es así. Sobresaliente que a media hora de haber recibido instrucciones los jugadores, hoy hayan podido aterrizar una idea táctica que no es sencilla. Jugar con línea de tres, aunque no trabajamos aspectos finos, pues al final fue cambiarles por completo el parado, y la verdad es que lo hicieron muy bien.